No, a pesar que vivimos en un barrio humilde, que hay inseguridad. Nosotros a pesar no han dado educación. Hay muchas personas que dicen, él vive en un barrio y no le han dado educación. Era el primer día de la orquesta de cámara, entonces yo venía temprano y me dijeron, me dieron un disparo en la pierna y no pude ir. Y entonces yo llorando porque no me dolía, me dolía la pierna, pero más me dolía que no iba a estar aquí el día ese en la orquesta de cámara. Y se le olvida, cuando uno llega aquí se le olvida todo, todo, todo. El profesor nos dice, toquen pero con su corazón. No con la mente, con el corazón. En Venezuela, nosotros estamos en este momento trabajando para un universo de beneficiarios que se calcula en 265 mil jóvenes. Pero esto es apenas el comienzo. Nosotros estamos aprendiendo a tocar trompeta como para sacar nuestra familia adelante. Estamos para adelante como el elefante. La raíz para mí del problema social está en la exclusión. Entonces nosotros tenemos que luchar por incluir el mayor número, todos si es posible, incluirlos en este mundo bello, ¿verdad? Que es nuestro mundo de la música, de la orquesta, del canto, ¿verdad? Del arte.